Vale, pilla los dos. Vale, vamos a ir con estas runas con Amumu, ¿vale? Vamos a ir con reverberación, fuente de vida, condicionamiento, sobrecrecimiento, ¿vale? Con esto al inmovilizar a un campeón y tal, luego esto explote y hace más daño y esas vainas. Fuente de vida, nos recuperamos un huevo al reducir la movilidad a un campeón enemigo que, digamos, los enemigos que el ataque se recuperan. Condicionamiento, bueno, tienes arma de resistencia mágica. Con esto vida máxima, gracias por la suscripción en Twitch. Serás... belleza, el Alex Molón 3, muchas gracias, crack. En dominación, esto, para cuando ralentizas, hace más daño. Y esto para tener la ulti cuanto antes, porque es muy importante. Y voy con resistencia mágica en esta, porque todos hay 3 putos APs, así que. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Amumu Jungla, vamos a ver qué tal, chicos. Iba a ir con Evelynn, porque salió en la encuesta del directo que la gente pidió más a Evelynn que a Amumu. Pero ¿qué pasa? Que dije, si me banean a Evelynn, me pilla a Amumu porque estoy triste. Y él también. Y ¿sabes lo que se siente al quitarme el campeón que quiero jugar? Y me han quitado a Evelynn y. Pues por eso voy con Amumu, ¿vale? Así que bueno, empezamos aquí con el blue y vamos a empezar con la W. Se maximiza la I, de ahí la Q, ¿vale? La W no se suele maximizar, no suele rentar. Pero ya, digamos que la W con tenerla ya al nivel 1 ya... Además va con vida máxima, por eso mismo no se maximiza. Hasta que no seas nivel máximo no suele rentar tanto la W. Hasta que no se llega a mid game, late game, no suele rentar del todo. Pues nada, tú pones la W y pues llora. Es que es tal cual, llora el hijo de puta. Y entonces, pues bueno, gracias a lo de la maldición, le hace bastante más daño mágico. Y farmea bastante bien. Pero va gastando mana. Así que es muy importante quitarse el W cuando proceda. Ahora la E, ¿vale? Con la E, pues eso, ¿vale? Hacemos un ataque giratorio, tienes todo ese área. Damos a todos los enemigos que estén alrededor. Odio hacerme el sapo el nivel 2, en serio. Es que lo odio, siempre lo he odiado. Este puto sapo gordo, cabrón. Encima la E tiene muchísimo CD, la putada. Aún así se maximiza la E, renta bastante más. Y nada, con Amumu sinceramente no suelo gankear hasta que soy nivel 6. No suelo gankear. Pues hasta que no tengo la ulti, a no ser que sea un gankear así clarito. Y luego tenemos el tema de la Q, ¿vale? Que son las vendas que pues son para stunear. Y voy a quitarle marcas, ¿vale? Yo juego sin marcas de la Q. Para saber el alcance exacto. Para no cagarla. ¿Ves? Ahora sí es el alcance exacto. Voy a ir directo a hacerme. Lo bueno a Amumu es que se puede hacer la jungla bastante bien, porque como tiene todo daño en área, tanto la W como la E son daño en área, así que farmea bastante, bastante bien este champ. De ahí que me guste tanto, en parte. Es un poco aburrido, no os voy a mentir, ¿vale? Pero está bastante roto el cabroncete. Para la ulti en una teamfight, una buena ulti a Amumu en una teamfight es GG. 100%. ¿Veis cómo la E tiene bastante rango? Vale, ahí lo que he hecho ha sido ganar tiempo porque no tenía el smite. Voy a ir a por el bicho río, que sale ya. Tienes que tener muy... tenéis que estar muy atentos al minuto en el que se salga el bicho río, ¿vale? ¿Ves? Sale al minuto 3.15. Creí que era al 3.30. No sé si lo han cambiado. Wow. Al 3.30, al 3.20. Es al 3.15, yo creí que era al 3.20. Pero bueno, pues eso. Nos hacemos el bichito río, sí o sí, ¿vale? Nos da eso una ventaja de la hostia. Nos quitamos el W porque esa mierda va gastando mana. Voy a intentar ir a mid, pero paso. Fuck. Primera sangre, mierda. Empezamos bien. Y como os dije, con Amumu, hasta que no tenga la ulti, si no veo un gankeo muy claro, paso. Paso a gankear, sinceramente. Hombre, si vas con la Q, a ver. Sí que es verdad que luego mete mucho y eso, pero... pues nada, farmear, chicos. Farmear es importante. Vale, vaqueamos. Mala me hace la skin porque la vaquea mira un puto globo de Teemo, tío. Hace así. Y se va volando, creo, ahora, ¿no? Ah, no se va volando. Ah, no, se explota el globo y se cae al suelo. Me encanta la puta skin, tío. Me hace una gracia. Sí que es verdad que yo solía pillarme rescoldo de Bami de primeras, ¿vale? Con Amumu. Para hacer el tema del quemado y eso. Pero me voy a pillar el la espada de acechador porque me gustaría hacerme el Drake en 30. Y sin el ítem de jungla, sin la espada de acechador se nota un huevo. Lo de hacerte el Drake. La puta es que yo me he hecho el bicho de río, el de arriba. El de abajo se lo habrá hecho el otro jungle. Voy a dar visión. Pero se lo habrá hecho él. ¿Ves? Suele pasar, ¿vale? Es normal. A no ser que los de bot estén muy atentos y tal, que nunca suelen hacerlo. A no ser que les avises, suelen sudar directamente. Cuando veis que al bicho le queda solo un básico y tal, pues quitáis la W.
Vale, a ver, ya leáis el básico layer, lo que sea, ya está. Uf, Larry, chaval. Me da un puto asco ese champ. Bueno, a mí a todos, yo creo. Voy a quitar la W. Como os dije, no maximizamos la E, ¿vale? Vale, Fizz está en top, ok. Podríamos hacer, no sé. Ah, no. El de mid está jodido y tiene la ulti ya. Yo no puedo hacer nada. Seri tiene la ulti. Vale, ahora sí que está jodida ella, pero... no creo que sea tan tonta como para quedarse por la zona. Y Fizz quizá esté por la zona también. Tengo flash Q. Puedo hacer un flash Q. Aquí no tienen wards. Vale, ya me ha visto. Bueno, al menos no pierdo ward. Ward Drake, please. A ver si pueden guardarlo. Ward Drake. Uy, le da la E en vez de la W, tú. Vale. No, no, no. Te llegaré al corazón. Que salgan el bicho río, si quieren. Ya que no estoy yo ahí, si se lo hacen ellos, prefiero que se lo haga a mi equipo antes que el enemigo. Eso da visión y ayuda bastante. Vale, vaqueo. Y voy directo. Vale, que es que me da un puto asco Ari como champ, tío. No os pasa que la veis y es como... No, tío, no me quiero enfrentar a ella. Va, bien, bien. Parece ser que Sion lo está haciendo bastante bien. Perfecto. Hombre, sí que es verdad que Sion jode mucho a Riven, pero Riven tiene mucha movilidad también, así que... Se podrían haber hecho el bicho de río antes, no cuando esté llegando yo, cabrones, pero bueno. Qué putas. Pues el Drake a full. Además, yo creo que tendría que haber hecho el Drake en vez de eso, pero bueno. Voy a poner un ping. Esperamos a que se alce y entonces... mira, nos ven. No lo pueden robar, Más hacia atrás. Te llegaré al corazón. No, no podemos hacer nada aquí. Es suyo ya. No, olvídate, 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 es suyo. Nada. Tiene un equipo mucho mejor que el nuestro ahora mismo. Ahí no podíamos hacer nada tampoco. Eso es un poco arriesgado por mi parte. Porque tiene un guarda aquí, pero creo que no me ven desde ahí, así que... Vale, ya tengo la ulti, perfecto. La ulti lo que hace es stunear... En ese circulito, pues stuneas a todos los que estén dentro. Que puff, una Lux y un Real, tío. Odio la E de Real. Me da un puto asco. La verdad, si tiene aquí un guard, tío. Nah, esa está muy lenta. Esa está muy lenta. Espero que me mate. No, está muy lenta ahí. Ay, Dios, qué mierda. Creo que al menos mataríamos a esa, pero no. Guarda aquí, a poder ser. No está el bicho arriba. Al menos, lo bueno de Amumu es que en cuanto tenga ya este ítem, ya sí que se farmea súper rápido. A ver, en sí no, está mal, no vamos del todo mal. Lo único en los objetivos, pues tienen un Drake y nosotros no. Pero por lo demás, dentro que cabe. Vamos 3-2, tampoco es que vayamos aquí de puta pena. Dale a full a esto. Tenía que haberme vaqueado ya. Ah, por cierto, el CD de la E, que no os lo había dicho, se reduce por cada básico que te dan, ¿vale? Por cada hostia que te comes, pues se reduce. Voy a ir para allá a ver si pillo a esa. Aunque con este Ari por aquí estoy jodido. Vale, va, no, lo mató solo. Pues podríamos hacernos esto perfectamente. Que necesito heal up. Ya os he dicho que los objetivos son muy importantes, así que... Si no se puede Drake, ¿por qué no está? Pues, Heraldo.
Que tanque él, tío. Pero que tanque él, loco. Buah, bueno. Cuando aparezca el jungla ahora, me voy a quedar en la puta. No tengo el smite. Vale, ya está, me hice esto. Vaqueo, lo bueno es que cuando tienes el aldo vaqueas como si tuvieras el buffer barón. Vale, bien, ya tengo el ítem que quería. Ahora lo más seguro es que me haga las botas. Y de ahí quizá tiré por el Liandry. Digamos que metes un quemazón bestial con ese ítem. El Drixan en 2.16, ok. Es que tuviste para 0.2, tío. 34 de farm, uff. Es que uf, la puta Ari. Es que gankear a Ari es lo puto peor del mundo, en serio. Me da un puto asco. Al campeón como tal. Voy a ir a todo porque va a matar a Riven en breves. O está casi muerta ya. A ver si la podemos divear y tiro el heraldo y nos quitamos la mierda esa de encima. Buenísima esa. Vale, muy buena. Vale, good job. Quizá no tiene que haber tirado el heraldo. Lo tiene que haber tirado ahora, para la segunda torre. Así sufría menos daño, pero bueno, está bien. Por ahí ves, ha sufrido un huevo de daño por el cabezazo que le ha dado. Vale, pilla los dos. Pero es que los dos escapan de puta madre. Qué puto asco que dan. Qué puto asquito que dan. Pero bueno, al menos... Mira la torre, está ahí jodidilla. ¿Ves lo que me gusta a Momo? Con el recuerdo de Bami, bueno, lo del hermano de cenizas, pues es súper rápido la torre. Ten cuidado porque van a ir todos ahora. Joder, viene esta también, por culo. ¡Perfecto! ¡Buenísima! Muy buena ahí, la verdad. Joder, la W mía no se pone, ¿o qué? Nah, yo no sigo porque me la puedo palmar. No tengo nada para el W, tío. Pues nada, a cabezazos, tío. Con Amumu. ¡Oh! Se la hizo. Yo no podía seguir, no tenía maná. Sorry, no maná. Vale, la partida está reñida, ¿eh? Vale, a ver, vamos a pillarnos esto 100% por el tema del CC. Y además porque son 3 APs y es real, hace daño híbrido, así que nos viene de puta madre. Y ahora vamos a ir a hacer un poquito de daño. Vamos a ir por el Liandry. Yo me lo suelo pillar casi siempre con Amumu. Vale, Drake. Free Drake es. Los de bot tendrían que estar yendo ya. Deja la torre, deja de pulsarnos, sí. Vale, Fizz está en top, así que es Free Drake. Tengo el smite, así que no me lo roban ni de coña. A no ser que venga todo el puto mundo, pero lo dudo. ¿No le he dado? What the fuck, pero si la E tiene... A ver, no tiene mucho rango, pero tiene algo de rango, tío. What the fuck, qué mierda, tío. No voy a usar el smite, me lo voy a guardar. Está Lux ahí. Podríamos pillarla, ¿eh? Tengo la ulti. No creo que tenga un guarda aquí, ¿ves? Hija de puta, ahora sí. Retiro lo dicho. Vale, ¿ves? Por eso me he movido raro, ¿vale? Ah, os ha gustado, os ha gustado, os ha gustado, lo sé yo. Ahí me he movido raro por eso mismo, ¿vale? Para esquivar la Q de Lux. Ha sido muy raro el movimiento ese de cadera que he hecho, pero ha sido para eso, por el tema del stun. Es que digo, si no me stunea la mato, si me stunea no la mato, no llego. A ver, tenía flash, podía haberla matado aún así, pero mira, he hecho pues eso. Que no bastase yo el flash. Y Sona llega a estar y la habríamos matado antes, pero a lo mejor me roba la kill porque esta zona me roba siempre las kills, así que... Ya jugué con ella la partida anterior y me robó todas las kills, así que... Van a por este, ten cuidado ahí.
¿Ves? Ahora es cuando Amumu se empieza a notar de verdad. Es lo que os dije, ¿vale? Hasta que no tienes el ítem de jungla, como tal. Ahora cuando se... Oh, ¡hostias! Te han hecho un... ¡Buah! ¡A Bukake! Si tuviera ulti, entrada, ¿no? Sin ulti, estás tú, No ulti. A ver, como van a ir a por Sion, a lo mejor puedo pillar a alguien por aquí desprevenido. Joder, creí que vendrían. Bueno, pues nada, no vienen. Vale, pues nada, a romper torres, de puta madre, vale. Worth it. Sinceramente no sé qué coño hacen, que no defienden top. Cagada a ellos. Vale, así está bien. Un poquito de daño, me he comido a torretazos, pero bueno, está bien. Pues hacemos esta mierda. Y a la par, mientras rompo esto, farmeo. Ahí está. Vale, worth it. No sé por qué coño no han venido a defender. Ahí la han cagado ellos. Ya podríamos hacernos esto, sinceramente. Otro varón estaría bien. Go varón. Vale, no, go varón. Es que digo, Lux creo que está subiendo para acá. Digo, la pillo, nada. Estoy viendo el minimapa, está siguen esperando. Vale, como sale el blue enemigo, lo más seguro es que vayan hacia allí, así que es buena idea, pero prefiero hacerme el heraldo ahora. Este nos puede dar la victoria. Este heraldito. Más, voy a hacer una cosa, lo voy a tirar en top. ¿Por qué? Porque ellos piden ayuda a mid, vale. Y ellos van a intentar seguir puseando. Pero si yo voy a top y tiro el puto heraldo. Antes no defendieron, a ver si son tan gilipollas como no para no defender ahora. No, la cosa era seguir y entonces puse al mid. Jo, pues vaya. Y ahora sí, joder. Tío, no sabía que iba a hacer eso. Qué mierda. Me llegó a pinguear y tiraba. Le voy a tirar ya el heraldo. La ult justo. Tengo que matar a esta antes de que salte otra vez. Hija de. Nah, me ha matado. Ese flash. He hecho el flash porque por un momento digo, Arisa, creí que se iba a mover hacia la derecha. Y digo, a lo mejor con la W, como le he dejado a un toque. Venga, Heraldo, cabezazo. ¡Pum! A chuparla, worth it. Por eso os he dicho que, vale, eso que me han pingado de ayuda a mid, ¿ves cómo era mejor venir? Porque es que no han defendido. Mira, al final hemos roto las dos torres. Así que... Yeah. Incluso muerto rompo una torre. Vale, perfecto. Y ahora pues el Drake sale en breves, así que Drake... La verdad es que no me llega para eso, pero bueno. Es que con el Liandry, buah, es la hostia. Pero bueno. En cuanto a farm, voy bastante bien. Para ser nivel 10, 111 de farm está bastante bien. ¿Qué pasó ahí? La puta fruta. ¿Quién coño le da la fruta? ¿Qué me ha jodido ahí el salto, tío? Puta fruta, tío. Así hace, ¿no? Para escapar. A ver, que no está mal porque ha escapado, pero... Ha sido como, coño, no me lo esperaba. De repente la puta fruta ha hecho... ¡pum! Hemos salido todos volando, tío. Vale, perfecto. Ahí estamos. Vamos a pusear esto. El varón sale en 33. Hostia, no lo podríamos llegar a hacer, sinceramente. Mira. Está Lux por la zona. Me hace una cosa, me voy a farmear. Joder, el pibe del Sion va a full. Claro, está el nexo abierto. Espérate que a lo mejor ganamos, tú. No me jodas. No. Bueno, espérate porque le falta el Sion muerto, Que se ataca más rápido. Espérate que al final ganamos la... No, deja de hacer gilipollas. Dale al fucking nexo. Nah, yo creo que no se lo hace. A ver, el intento está gracioso, pero yo creo que no se lo hace. Porque ahora lo matan a full CC. Ah, ahora revive, pero full CC otra vez. Y no le da el nexo. Bueno, no sé. Podríamos haber ido al varón, sí, pero está solo zona viva. No sé por qué coño han muerto los demás. Si un WTF acaba.
No, si no podía acabar. Y ahora se van a hacer varón ellos. Por eso mismo, estas cosas, pues como que... no tienen ni pies ni cabezas. Ha quedado divertido, hasta ha quedado gracioso, pero en sí ha sido un poco estúpido. ¡Oh, TP! Ah, vale, por eso mismo, ya decía yo. ¿En serio no se han dado cuenta de que había un ward puesto? ¿No se lo han... no lo han pensado? Pero hace... hace la ulti, hace la ulti, hace la ulti, hace la ulti, la ulti, coño. Me cago en la puta y la paraba, tío. Bueno, hemos ganado ya la partida. Y la tira ahora. Bueno, pues nada, chicos, ya sabéis, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido y termina ya la puta partida, cabrón. ¡No! Casi mata real. Bueno, ahora sí. Subo la partida, ¿vale, chicos? Al final subo.